estamos ya los cazadores. Ya no paramos. Sevilla, Madrid, Sevilla, Córdoba y ahora aquí en nuestra tierra. Ahora en nuestra tierra. Queremos que todo el mundo sepa. Uy, eso qué. Que los cazadores no tenemos nada. Esto, a los cazadores nos han salido unos enemigos ahora que se llaman Pamba o todo lo relacionado con los animalistas. Son los que nos están dando la guerra esta. Nosotros somos gente pacífica como hemos sido toda la vida. Porque el hombre, lo de la afición de la caza es una afición, es la más antigua que existe. Y nosotros somos gente conservacionista. Conservamos el campo, lo respetamos. Y así somos los cazadores. Bueno, estamos aquí desde el Parque
Partido Socialista, vengo en la demás en representación del Partido Socialista de Huelva como vicesecretaria general, además de como alcaldesa de Almonte, en apoyo a la caza, a la actividad cinegética, una actividad fundamental para la conservación de nuestro paisaje, una actividad absolutamente reglada, absolutamente regulada, que forma parte de nuestra tradición y que en Andalucía supone, pues, desde luego una actividad importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la cultura y desde el punto de vista medioambiental. Por eso el Partido Socialista ha mostrado su apoyo a las asociaciones, a las federaciones de cazadores y a todo el mundo que se mueve en torno a esta actividad. Y también, como no, en mi caso como alcaldesa de Almonte, quiero mostrar el apoyo a las sociedades de cazadores de nuestro pueblo. Tenemos más de 1.200 aficionados a la caza. En Andalucía son 250.000 los federados. Y por lo tanto, desde el Partido Socialista queremos mostrar todo nuestro apoyo. Buenos días. Estamos reivindicando nuestro derecho a ejercer la actividad de la caza. ¿De acuerdo? Es una actividad natural, totalmente compatible con el medio y, por supuesto, totalmente legal desde el punto de vista jurídico. Y lo que estamos aquí es para que la sociedad urbana vea que somos personas normales que únicamente están haciendo una actividad deportiva. Y que estamos hartos también de los constantes ataques que sufrimos de algunos grupos radicales, que aún un falso mensaje o un mensaje tergiversado de que somos criminales, asesinos, y no es así. Eso es lo que venimos a reivindicar hoy. Respeto. De nuevo, señores, a continuación vamos a hacer una exposición de lo que nos ha llevado a traernos aquí a reunirnos. Voy a pasar ahora a continuación la palabra a Marco Feria, que es representante de APROCA en Andalucía. Buenos días a todos. Antes que nada, felicitar a la Federación Española, Federación Andaluza de Caza, por una iniciativa, a mi juicio, valiente, una iniciativa para reivindicar el derecho que tenemos todos los cazadores a cazar y a estar en el campo. Queremos decir desde aquí que esta afición ancestral, por mucho que se empeñe, jamás nos la van a quitar. Y que seguiremos cazando, seguiremos y ayudaremos a controlar el medio natural, favoreceremos la expansión de las especies cinegéticas y no cinegéticas como de hecho vamos haciendo. De nuevo, y para terminar, felicitar a la Federación Andaluza de Caza, a la Delegación Provincial, y daros la enhorabuena a todos y decir muy claro que la caza no nos la van a quitar, que la caza no nos la van a quitar. ¡Que la caza no nos la van a quitar! Muchas gracias, Marco. A continuación, José Luis, por favor. José Luis García Palacio.
Muchas gracias, Manolo. Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Hay que felicitar a la Federación Andaluza de Caza por esta organización y hay que felicitar también a los representantes municipales que hoy nos acompañan, de los partidos democráticos. Esta no es una concentración contra nadie, es una concentración para defender nuestra forma de vida, para defendernos de los constantes ataques de los radicales que nos quieren imponer sus principios. Son populistas, radicales, que no quieren otra cosa más que su imposición. Ellos son muchos menos que nosotros, somos más y mejores. Y la caza es una forma de expresión de Andalucía, de Huelva y de España. Por eso, y recordando las palabras de Marco, defendamos el medio rural, defendamos la caza. ¡Que viva el medio rural, que viva la caza y que viva España! Muchas gracias, doctor. ¿Cómo están? Yo soy Manuel Gutiérrez, el artífice de esta concentración, junto con nuestra Junta Directiva en la Federación Andaluza de Caza. Os agradezco de corazón la asistencia y el apoyo que estamos teniendo. Sin ustedes no hubiera sido posible. Ahora voy a hacer lectura del manifiesto que hemos redactado, que reivindica nuestra situación hoy en día. Hoy es un día de fiesta para todos los que estamos aquí, para los que amamos la caza, pero también, por supuesto, para otros colectivos que se han solidarizado con nosotros y nos acompañan en la jornada de hoy. Pescadores deportivos, agricultores, ganaderos y resto de amigos que representan los usos tradicionales del campo andaluz, nuestro campo. Hoy estamos aquí para decir muy alto que la caza es nuestro modo de vida, una forma de vida que hemos elegido libremente y queremos desarrollarla en paz y en libertad. Estamos también aquí para decir muy claro que estamos ya cansados de insultos, de acoso, de injurias y de agresiones por parte de animalistas y ecologistas que pretenden acabar con nuestra tradición, con nuestras aficiones, con nuestros oficios y nuestra forma de vida. La caza, al igual que la pesca, la agricultura, la ganadería, es una actividad que favorece la conservación del medio ambiente, estimula el desarrollo rural, dinamiza la sociedad y economía rural. La caza es una de las actividades fundamentales y más importantes del sector primario de la economía andaluza. Sin la caza, nuestros pueblos andaluces desaparecerían, muchos de ellos desaparecerían. El desempleo subiría en el mundo rural de forma alarmante. Muchas empresas tendrían que cerrar. Y muchos andaluces se verían privados de sus oficios y otros muchos de nuestra afición. Porque la caza es conservación del medio ambiente, que nadie le quepa duda. La caza es empleo y la caza es desarrollo social, rural y economía. Señores, somos casi 1 millón de cazadores en España y no vamos a permitir, como ha dicho nuestro compañero, que grupos minoritarios, animalistas y ecologistas acaben con nuestras aficiones, nuestra cultura. Esto es cultura, aunque algunos digan lo contrario. Nuestra forma de vida y nuestros valores y los que queremos inculcar a nuestros hijos. Por estas razones, hoy y en estos mismos momentos, decenas de miles de compañeros y compañeras están también concentrados en el resto de capitales de provincias andaluzas y algo más de 40 capitales del Estado de España. Madrid, Santiago, Barcelona, Mérida, Pamplona, Salamanca, Mérida, etc. Todas ellas están reivindicando la caza y el mundo rural.
frente a aquellos que exigen prohibiciones, promueven el odio contra un colectivo fundamental, que no se los olvide, fundamental en el ámbito rural. Los cazadores reivindicamos que somos andaluces corrientes, llanos, que somos miembros de una sociedad civil andaluza que únicamente pedimos respeto para continuar practicando nuestra afición en paz y libertad, sin acosos, sin insultos, sin agresiones y sin desprecio. Que nadie agache la cabeza. No hay por qué sentir vergüenza, ni muchísimo menos. Es un orgullo ser un cazador, porque la caza es nuestro derecho, nuestra libertad, nuestra forma de vida. Ser cazador, lo repito, es un orgullo.